gran diferencia que existe entre creer en Dios y creerle a Dios. En cierta oportunidad, el Señor Jesucristo es interpelado por una persona que le dice: oh Señor, si tú hayas estado aquí, mi hermano no haya muerto. Eso es como queriendo volverlo responsable a Jesús de esa muerte. Sin embargo, intencionalmente el Señor lo había hecho, si vemos el contexto. Pero la respuesta del Señor fue contundente. Dijo: ¿no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? No dijo el Señor: cuando veas la gloria de Dios, cree. Muchas personas tienen ese problema. Están esperando ver la gloria, la manifestación del poder de Dios, la forma como Dios obra sobrenaturalmente. Están esperando ver una señal en la familia, en el hijo, en la mujer, en el esposo. Están esperando primeramente ver el cambio para después creer. No, primero creo. Primero creo en Dios. Primero le creo a Dios. Primero doy el paso de fe. Entonces el milagro se da. La pregunta es: ¿estás en este momento esperando ver algo para creer? ¿Te está pasando lo mismo que le pasó a Tomás? Cuando los discípulos le dijeron: hemos visto al maestro. Y él dijo: si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto mi mano en su costado, mi dedo en sus llagas, no lo creo. Y el Señor se le aparece y le dice: Tomás, ven y mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en mis llagas. Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurado, doblemente feliz, los que no me vieron y creyeron. Y eso explica por qué vemos hoy en día tantos milagros. A Dios obrando de una forma sobrenatural en los servicios, en las cruzadas, en una oración a través de enlace, a distancia. Podemos ver cómo el Señor está obrando a lo lejos, de cerca, sin importar el lugar, el escenario. Simplemente donde hay fe, ahí es atraída la gloria de Dios, el poder de Dios. La palabra de Dios dice: para el que cree, todo es posible. Para el que cree, cabalmente la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Y Hebreos 11:6 dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios está ahí, que tiene el poder para hacer un milagro, para responder a una necesidad. Sí, ¿por qué? Porque así es Dios. Tiene un corazón de padre. Dios ama. Por eso dio a su hijo, para que muera en una cruz. Dios perdona. Dios justifica. Dios libera. Dios hace pedazo las cadenas. Dios quita la ansiedad. Dios quita esa depresión. Dios quita esa enfermedad del cuerpo. Cuando hay alguien que está quebrantado, que está humillado y que simplemente le cree, porque lo más difícil ya Dios lo hizo en la cruz. Lo que te corresponde a ti es creer. Y tengo certeza que si hoy tú humillas delante de Dios y le dices: Señor, decido creer, porque el creer es una decisión, el dudar es una decisión. Si tan solo le dices: decido creer primeramente que tú eres mi Señor y mi Salvador, que tú pagaste por mis pecados en la cruz, que en tus llagas te llevaste mis enfermedades, un hecho pasado, que tienes que tomarlo y usufructuar ese sacrificio. Señor, decido creer que hoy es el día de mi milagro. Te dejo con estas imágenes poderosas de lo que Dios está haciendo a través de aquellas personas que tan solo le creen, y cómo se están convirtiendo en un testimonio vivo del poder de Dios. Hace 2 años y medio a él le habían detectado cáncer en el pulmón. Tuvo 1 año en quimioterapia en el oncológico. El día martes el médico le dijo que la enfermedad no se iba a curar. Sí, sí. Le dijeron que aliste el cajón el día martes porque no había solución. ¡Que alistes el cajón! Un hermano lo trajo aquí a la iglesia el día jueves. Usted oró por él. Al otro día se sacó los análisis y aquí está completamente sano, no tiene nada. El cáncer ha desaparecido.
En el hospital te dijeron, alista el cajón. Y en el hospital, en el ecológico me dijo que el cajón. Y el jueves viniste a la campaña. Sí, el jueves vine a la campaña. Volviste a hacerte los análisis. Es del viernes. ¿Y esta hora? Es del martes. ¿Y qué te dijeron? El doctor se sorprendió, me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, que en la fe de Dios está todo bien. ¿Qué pasó? Te dijo. No pidió el cáncer. No la pidió el cáncer. Alguien tiene que alabar a Jesús. A la hermana hace 3 meses le diagnosticaron cáncer de mama. Ella nos cuenta que llegó aquí con un dolor bastante fuerte en toda la espalda y parte del seno. Dice de que en el momento de la oración ella sintió un frío en todo su cuerpo. Y la oración que usted hizo dice de que sacó todo lo que ella tenía y ella tenía planificada una operación para el 15 de este mes, pero cree de que está completamente sana. ¿Tú sentías el dolor en el seno? Sí. Punzadas, pastor. ¿Qué pasó hoy día cuando te revisaste? Cuando estaba allá yo empecé a orar, me tenía ese dolor fuerte, me vino un dolor fuerte en mi pecho, pero empecé a orar y usted cuando nos llamó y oramos aquí sentí así un frío, un escalofrío en mi cuerpo y me llevan a llorar y me siento sana, pastor, ya no me... Revísate, ¿había alguna bola, algún tumor? Sí. ¿Ah? Sí, aquí. Búscala. Ay, pastor, no la pillo. Búscala, debe estar por ahí. No la pillo, pastor. ¡No la pilla! ¡Es un milagro! ¿Tú tenías un tumor? ¿Hace qué tiempo? Ya hace unos 3 meses ya. ¿Qué te habían dicho los médicos? Ya me tenían que operar. Ah, te tenían que operar. Ya estaba lista la operación. ¿Y qué pasó ahora cuando subiste y oramos? Subí una como alguien me hubiera estado arrancando de aquí del pecho. ¿Alguien? ¿Sentiste que te estaban arrancando alguien? Sí, sí, sentí. ¿Y qué pasó cuando buscaste el tumor? Ya no hay. No hay. ¿Lo buscaste bien? No hay. ¡Aleluya! Le habían diagnosticado cáncer, pero dice que hoy cuando llegó al servicio, ella ya quería que se acabe porque no aguantaba el dolor. Dice que era un dolor insoportable. ¿Dónde? En el bajo vientre. En el momento de la oración, ella cree y su hijo también cree de que ha sido sanada porque ya no siente dolor. ¿Qué pasó con la oración? O sea, declaré de que salí de mi casa, que el Señor me sanaba hoy día. Porque para eso. Ah, lo declaraste desde tu casa. Desde mi casa. Ya viniste con fe. Sí, con fe. Lo único que no podía levantarme de mi silla de mucho dolor, pero yo le decía, Señor, yo estoy sana y declaro y decreto que estoy sana. ¿Qué pasó en la oración? Cuando iba pasando, porque yo no quería pasar porque el dolor era muy fuerte. Le digo a mi hijo, no voy a llegar hasta allá, mucho me duele. ¿Y? Y él me dice, pasemos, mamita, Dios va a hacer su obra hoy día. Y yo lo creo. ¿Y qué pasó con el dolor? Revísate bien. Tócate fuerte, agáchate, haz lo que... Siéntate en el piso. Siéntate en el piso, eso. Siéntate. Párate solita, eso. Quiero que hagas esos movimientos. ¿Qué pasó? Dios me sanó. ¡Ay, el dolor! ¡Oh, bendito! ¡Poderoso! Ella es la hermana de Lisa y nos cuenta que hace más de 5 años los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática. Ella tenía fuertes dolores en el hígado y estaba en un tratamiento. Ella hoy llegó con el dolor y después de que usted oró por ella, ya no siente nada y el dolor se fue por completo. ¿Cuándo te diste cuenta que el Señor te hizo el milagro? Cuando estábamos en las alabanzas. ¿En las alabanzas? Sí, me empezó a calmar el dolor porque tenía mucho dolor. ¡Wow! Bendito sea Jesús. Alabado sea. ¿Dónde era el dolor? ¿Te revisaste bien? Sí. ¿Nada? Nada. ¡Wow! ¡Alaben al Rey! La hermana nos cuenta que hace aproximadamente 1 mes le detectaron neumonía. Ella, mientras subía y empezó a adorar, el dolor en los pulmones se ha ido para la gloria de Dios. ¿Y usted llegó con el dolor aquí? Sí. ¿Y cuando estaba subiendo, el dolor empezó a irse? Sí, cuando llegué. Ese es el Señor. Ni siquiera lloré por ti. Ese es el Señor honrando tu fe. La hermana nos cuenta de que su bebé, que tiene 3 años de edad, estuvo 2 meses en terapia intensiva. Dice que los médicos le dijeron de que era la persona más crítica de la sala y que él no iba a salir de ese lugar. Ella, con mucha fe, vino hace 2 semanas a nuestro servicio y pasó en busca de oración. Usted oró por él y declaró sanidad sobre la vida del niño.
Desde ese momento, sin ninguna explicación médica, él empezó a mejorar. Al principio me dijeron que era el paciente más crítico, que no iba a salir, que me prepare. Y yo dije, no, vine acá, me lograron. Después pasó y mejoró. ¿Y qué decían los médicos cuando vieron el cambio en él? Después me dijeron, señor, aunque le parezca, su hijo está el más mejor de todos y le vamos a pasar a otra sala. Salió que ahora estaba mejor que todos. Ajá. El que estaba peor que todos. Sí. Wow. Y dejó el oxígeno, todo fue dejando, porque me dijeron que quizás toda la vida se quede con oxígeno, porque él tenía mal corazón. Toda la vida se va a quedar con oxígeno, y ahora está sin oxígeno. Sin oxígeno. Alguien tiene que alabar a Jesús. La palabra de Dios es tan clara y dice, si tan solo te arrepientes, conviertes, traeré para ti tiempos de perdón, de misericordia, de compasión, de refrigerio. Pastor, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué es convertirse? Arrepentirse es cambiar de actitud y decir, he estado viviendo lejos de Dios, he estado queriendo, intentando tomar el lugar de Dios en mi vida porque quiero manejar las cosas como quiero. Número dos, yo soy limitado, yo no puedo, soy lleno de defectos, debilidades, errores, pecados. Un cambio de actitud hacia la forma como vives y te relacionas con las personas. Debo dejar de vivir esa vida desordenada. Debo volver nuevamente a replantearme la forma como he estado viviendo. Conversión, cambio de dirección. Doy un giro de 180 grados y decido cambiar de dirección. ¿Por qué no oras conmigo y le dices, Señor Jesús, me acerco a ti con un corazón humillado y arrepentido? Porque después de escuchar tu palabra me di cuenta que he estado viviendo lejos de ti, en oposición a tu palabra, a tu voluntad. Perdóname, Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy débil, que soy una persona incapaz de poder cambiar. Y me arrepiento por toda mi vida pasada. Confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Recibo tu perdón en un acto de fe, tu justicia. Y me dispongo a creer que en este momento tú me sanas. Tú echas fuera esa enfermedad, tú quebrantas cadenas, fortalezas, tú le das sentido a mi vida. Y en un acto de fe recibo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Déjame orar por ti. Padre, yo en el nombre poderoso de Jesús ato al hombre fuerte de la enfermedad y ordeno que sueltes esa vida donde quiera que te encuentres. En este momento pierdes toda legalidad, poder sobre esa vida y te vas fuera. Toda enfermedad que se activó fruto del pecado, maldiciones generacionales, las quebranto ahora. Te desato en el nombre de Jesucristo y declaro tu cuerpo, tu alma libre para gloria y honra de Jesús. Amén. Solo te pido algo, congrégate por favor, busca una iglesia donde se predique el evangelio, empieza los días de rodilla, empieza a leer las escrituras, vas a ver cómo Dios empieza a guiarte en el camino. Y escríbenos, cuéntanos lo que Dios hizo a través de este programa para que nosotros podamos seguir glorificando el nombre de Dios.